Pochocleras. Estamos más que felices porque ya estamos cumpliendo un mes en la pantalla de C5N. Gracias por estar, gracias por compartir con nosotras el gusto por las series y las películas bien pochocleras. Por supuesto, hoy me ven solita acá en el estudio, pero voy a estar acompañada de Barbie. ¿Saben por qué y desde dónde? Está de viaje en Estados Unidos cubriendo la Premier Mundial de Alita, uno de los tanques de este 2019. Vamos a hablar con ella en vivo en instantes, nada más porque nos va a contar todos los detalles y el detrás de escena de esta película que se viene con todo. Además, ¿saben a quién entrevistó? O a quién está entrevistando en realidad, porque está ya, ahora, en este momento, a Christoph Waltz, que es uno de los grandes de Hollywood. Qué privilegio para ella, qué privilegio para chicas pochocleras. Mientras tanto, yo los voy a llevar de viaje a San Pablo. Nos vamos a Brasil porque allí tuve la oportunidad de entrevistar a los protagonistas de una nueva serie de superhéroes que se estrena próximamente. Es The Umbrella Academy. Les va a gustar. Es la historia de siete chicos que fueron adoptados por un filántropo millonario que pretende salvar el mundo, como toda historia de superhéroes que siempre tienen esa complicadísima misión. Helen Page y Tom Hopper, entre otros, mano a mano, único medio, como nos gusta decir a nosotros, único medio argentino, por supuesto, con ellos. Véanlo. Have adopted six children, gifted with abilities far beyond the ordinary. I give you the Umbrella Academy. What do you know about the comic before the first time you read the script? Have you ever read the original story? No, I think no? Sort of got it immediately, probably when we were first being talked to about the show, I imagine. Yeah, I hadn't read it until after I got cast. Yeah, I wanted to read the comic before I read the script, so when all the information came through, I quickly went and got hold of the comic and downloaded it onto my iPad and read both comics that already existed, and then I read the pilot. So, yeah, it was good to sort of see how they transitioned it into the TV show, actually. Does anyone wish to speak? He was a monster. How was the process to becoming superheroes? Was it difficult? I don't think difficult is. I think it was a lot of fun. I really wanted to do all of my own stunts, so I loved getting able to work in the dojo and learn martial arts and practice with our amazing stunt team. Because you know I have the power of influence, which isn't like a physical power; it's more of a mental decision-making power. Yes, so to different. Be able to you know kick some butt was awesome. I loved it. For you, Ellen. Well, I'm ordinary. It's difficult. I'm the ordinary one. I'm the not special one. But Vanya can play the violin very, very well. Is so that true? That's definitely a skill, yeah. Is that my skirt? Oh, yeah, this. It's very breathy on the bits. Nice to see nothing's changed. If you have the possibility to have a supernatural power, which one would you choose in real life? I like the rumor, you know, because she can influence people by... you know, how would you change people's decision making and alter reality? So I feel like it could be really helpful. I mean, you could do selfish things, but also for the world, you know, like maybe people that are hateful or bigoted, or you could say, like, you're full of love and kindness, you know what I mean? So that could be cool, yeah. I jumped forward and got stuck in the future. Do you know what I found? Absolutely nothing. I'd like to know which is the most important lesson for you. I think one of, to me, the most original and fantastic parts of this is these kids were put in situations that were like horrific and dangerous and exploited to sell comic books and action figures and all of those things, and now as adults are struggling with a lot of issues because their childhood like was abusive, and it's about this sort of this journey they're going on, an exploration in regards to how that pain has manifested and has sort of pulled them apart and made it difficult for them in their own worlds. And I think a lot of people can probably relate to that journey we go on as humans in terms of discovering who we really are. So, yeah. Well, guys,
Thank you so much. Thank nice you. To meet Thank you. You. Nice to see you. And good luck with the TV show. Thank you. So we're going. Where? Save the world. Oh, is that all? Este fue el adelanto de The Umbrella Academy. ¿Lo viste antes? Aquí en Chicas Pochocleras. Se estrena el próximo 15 de febrero, disponible en Netflix. Presten atención porque va a ser una de las series de este año. Y además, siempre que hay superhéroes, hay un público específico para eso. Y hay fans del cómic, del libro y ahora la serie. ¿Saben qué? Es momento de pasar a nuestro ping-pong pochoclero que se ha convertido ya en un clásico. Los famosos nos piden participar en esto, famosos y colegas, porque también hay periodistas que vienen participando en esto y además lo queremos compartir con ustedes. Gracias, porque cuando hicimos el ping-pong pochoclero la semana pasada tuvimos más de 70.000 views en Instagram en las historias de C5N, @C5N. Entren ya ahora mismo, porque queremos que ustedes respondan junto a nosotros. Yo voy a jugar con ustedes. A ver, ¿qué les parece? Si tenemos que elegir entre Tom Cruise o Brad Pitt. ¿Me puedo quedar con los dos? Sí, pueden. Pero respondan por uno, porque son preguntas de vida o muerte. ¿Luis Miguel la serie o La Casa de Papel? Muchachos, acá en el piso, ¿quién la vio? Las dos, éxitos del 2018. Yo me quedo con Luis Miguel. Y aparte, muchachos, yo entrevisté en su momento a Diego Boneta. Me tengo que quedar con esa. Bueno, ahora, @C5N, participen con nosotros. Jueguen y también jueguen junto a ellos, los famosos. ¿Brad Pitt o Tom Cruise? Brad Pitt. Brad Pitt. Lo seguimos a Brad Pitt desde que apareció un culo en Thelma y Lewis. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Me gusta mucho más y es mucho más fácil pronunciar su apellido. ¡Ay, los dos! Thank you. Good night. Norma Leandro o China Zorrilla. Norma Leandro. God bless you. Norma Leandro. China Zorrilla. China Zorrilla, como actriz. Que como entrevistada, de que todo el mundo decía que era genial, medio que repetía siempre las mismas anécdotas. ¡La criatura estúpida! China Zorrilla. Norma, Alejandro. Las dos son dos genias. ¿Batman o Spider-Man? Batman toda la vida. Y Spider-Man porque me da... Para mí es Batman. Batman. El hombre murciélago. Batman. Para siempre. ¿Relatos salvajes o El secreto de sus ojos? Relatos salvajes, a full. El secreto de sus ojos. El cine argentino cuando copia al yankee es pésimo. Dejémoslo ahí. Malísima las dos. Que me pidan las correspondientes disculpas. Me encanta Relatos salvajes. Relatos salvajes. ¿La Casa de Papel o Luis Miguel la serie? La Casa de Papel. No, Luis Miguel la serie más que nada porque me gusta como afana todos los temas de Michael Jackson de catálogo y nunca le dice a la gente. Luis Miguel la serie, lejos. No vi ninguna de las dos. Luis Miguel. Me encanta Luis Miguel. No culpes a la noche. Don't blame it on the boogie. ¿Qué pretende usted de mí? O yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo prefiero la frase yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Pero no, ¿qué pretende usted de mí? La coca Sarli a full. ¿Qué pretende usted de mí? Oh, ahí me, no sé, me quemaste. La gente me insulta por esto, no vi Esperando la Carroza. Canalla. ¿Una de tiros o una de amor? Una de tiros. Una de tiros. Siempre una de tiros. Y... comedia romántica, soy muy de comedia romántica, ¿eh? Amor. De amor. Todo lo que sea Julia Roberts me mata a tiros. ¿Doblada al español o subtitulada? Doblada, me la como doblada. ¿Qué? Está mal el doblaje. Subtitulada, obvio. Me gusta en español, subtitulada. Subtitulada, por supuesto. Subtitulada, me gusta el audio original. Subtitulada. Subtitulada. ¿Pochoclo dulce o pochoclo salado? Dulce. Elijo pochoclo dulce. Salado a full. Salado con manteca y sal. Dulce. Pochoclo salado a full. Pochoclo dulce, chicas. Qué lindo que es el ping-pong pochoclero, cada vez me gusta más. Gracias a todos los que participaron esta vez, a nuestros colegas y a los famosos, a Seba Presta, a Guille Favale, a Dalia Goodman, a Namá Ferreira y me estoy olvidando de Tripa, ahí está, y de Tartu. Gracias a ellos por ser parte de esto que ya es un clásico nuestro.
jueguen, participen en las redes sociales @C5N, en las historias, pueden contestar estas mismas preguntas que vieron recién. Y además, no es solo jugar, porque todo tiene un premio aquí en Chicas Pochocleras. Se van a ganar entradas para la van premier de The Green Book. Tenemos 10 pares de entradas para sortear con ustedes. Ustedes saben también que The Green Book es una de las películas más nominadas a los Oscar, con Mahershala Ali y con nuestro argentino, con Viggo Mortensen, que la están por romper con esta peli que se estrena el jueves que viene. Pero ustedes van a poder ir a la van premier, un evento exclusivo, el martes que viene. Si participan en el ping pong pochoclero, ganan @C5N. No se olviden. Ya estamos con Barbie, se los prometí hace un ratito, en vivo, desde Los Ángeles, desde Estados Unidos, les diría, desde el set de filmación de Alita. Es una de las películas que promete ser de las más taquilleras de este 2019. Está basada también en una historieta japonesa, ¿no? Ellos le llaman manga. Así me enteré que le dicen a los cómics y las historietas japonesas. Hola, Barbie, ¿cómo estás? Quiero hablar con vos ya. ¿Cómo te fue con Christoph Waltz? Contame, a ver. Hola, Fer, ¿cómo estás? Ay, sí, ¿podés creer? Acabo de salir de entrevistar a nada más y nada menos que Christoph Waltz, este actor maravilloso, sí, ganador de Oscar, de origen austríaco, pero nacionalizado en Alemania y ahora vive acá en los Estados Unidos, súper querido, de los villanos más respetados de todo Hollywood. Y la verdad que me pareció un encanto. Me pasó algo muy curioso que te voy a contar. Ayer, casualmente, estaba en un bar, fui a preparar mis entrevistas, a tomar algo en un reconocido hotel acá de Los Ángeles, y lo veo hacia lo lejos y dije, ¿será él? ¿Será ese? Y era. Y agarré, me le acerqué, me presenté, le dije que bueno, que la razón por la que estaba acá en Los Ángeles era justamente para entrevistarlo, así que fue como súper amable conmigo, muy amoroso. Y lo curioso es que cuando hoy llego al set de entrevistas, me ve, éramos, como decirte, no sé, 10 colegas, y me ve y lo primero que me dice es, hola Barbie, ¿cómo estás? Qué gusto verte, así que nada, ¿se acordó de mi nombre? ¡Qué grande, Cristó! Muy, pero muy emocionante eso. Seguro, es un genio este actorazo de Hollywood. ¿No? No, la película es una cosa maravillosa. Tuvimos la oportunidad anoche de ir a asistir a la premiere, de estar allí con todas las celebridades, todas las figuras. Hay un elenco increíble. Bueno, a la cabeza Christoph Waltz, Rosa Salazar, que hace el personaje de Alita. Está Jennifer Connelly también, ganadora de un Oscar. Hay un gran elenco y realmente el método de filmación es una cosa maravillosa. Creo que es una película que va a ser historia, ¿no? El famoso motion capture, así le llaman a esa técnica. Es una adaptación además de una historia japonesa, ¿no? Imagínate lo que significa. O sea, James Cameron dirigió Avatar, Titanic, Robert Rodríguez, otro gran director. Creo que es la excepción porque es la primera vez que James Cameron escribe una película, pero no así la dirige. Esto es algo que nunca antes había sucedido y es una película que llevó muchísimo tiempo porque él la venía postergando, como Alita era como su niña mimada, y la venía postergando y finalmente, bueno, en el interín, imagínate, estuvo ahí haciendo una tal Avatar. Pero finalmente llegó esta película que creo que va a ser un suceso en el mundo. Es una adaptación de este cómic japonés, de los libros, de esta manga, ¿no? Estas famosas mangas, así que creo que va a ser súper bien recibida por el público. Seguramente hay muchos fans esperando por esta peli. A vos se te ve espléndida. ¿Qué estrenos recomendaste? ¿Qué película? ¿Qué serie? Quiero saber absolutamente todo. Por ahora dos series de Umbrella Academy y una que se viene, Gilda, ¿eh? También bueno, la próxima hablamos. Viajamos juntas, ¿eh? La próxima nos vamos juntas. Al destino que sea, obvio. Pochocleras recorre todo el mundo y hace que vos del otro lado tengas la oportunidad también de viajar con nosotras, tener acceso total a estas películas y conocer a estas grandes, grandes estrellas. Así que bueno, nada. Me despido con el sol de Los Ángeles, mostrándoles un poquito el adelanto, el afiche de La Última Guerrera de Battle Angel. Y adentro tenía la ilusión de entrar, pero no me dejan ingresar con cámaras, que es parte de la ocasión donde se hizo la película. Así que bueno. Estaré subiendo y compartiendo un montón de videos en nuestras redes sociales @chicaspochocleras. Chau, Fer. Chau, Barbie. Chau. Gracias. Chau.
Chao. Se te ve espléndida y así seguramente también sea todo el material que vas a traer acá a Buenos Aires para compartir con ustedes. Exclusivo de Chicas Pochocleras, toda la Premier Mundial de Alita, de esta guerrera, ¿eh? Ya vamos a compartir todas las notas. Y ahora pasamos a otra guerrera, pero de la movida tropical, porque esa fue Gilda en su momento. Saben que hace 2 años se hizo la vida de ella en una película y ahora se viene la serie. Va a contar con Brenda Snicker como la gran protagonista y una vez más es una fan de Gilda quien la interpreta, porque en su momento Natalia Oreiro fue más que admiradora de Gilda y ahora sucede lo mismo con Brenda Snicker, que soñaba desde chica, dice, con interpretar a esta artista que lamentablemente falleció hace ya más de 2 décadas, pero que por supuesto dejó su legado y además se convirtió en una leyenda. Gilda es una santa prácticamente, una santa pagana, ¿podemos calificarla así, de esa manera? Bueno, hay mucha gente que cree que hace milagros y por eso ha trascendido su historia, sus canciones, su música. Brenda Snicker está súper parecida, es increíble la transformación que ha tenido para este papel. La serie todavía no se filmó, van a empezar las grabaciones próximamente, pero ya compartimos un adelanto de lo que es Brenda Snicker en Gilda, la serie, que va a tener 13 capítulos de 1 hora con la historia de esta artista tropical. Véanlo. De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, aunque me cuesta el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Brenda Snicker con nosotros. ¿Gilda o Brenda Snicker? En realidad, cualquiera de las dos, porque estás igual, como la publicidad. ¿Cómo fue la experiencia? Y la experiencia de darme cuenta de que esto se está volviendo realidad después de haber sido un sueño, para mí es bastante, bastante movilizador, desde lo emocional, obviamente, porque tiene que ver con cosas que yo soñé desde que soy adolescente. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. ¿Qué recuerdos tenés de Gilda? Porque era muy chiquitita cuando ella falleció. No, yo recuerdo, o sea, lo que recuerdo cuando era chiquitita, si hago memoria, es un poco como su música. Su música sonaba siempre en la radio, en los casamientos, en los cumpleaños. Sigue pasando ahora. Entonces tengo ese recuerdo. Natalia Oreiro la interpretó de una manera maravillosa en la película. ¿Hablaste con ella? No basta con ver el trabajo que hizo como para ver que dejó la vara muy alta. Y es lo mismo que siente ella, ¿no? Por lo que sé, ella trabajó mucho en esto. O sea, le metió mucho cuerpo, mucho corazón, mucho talento, mucha práctica, muchas horas de trabajo. Y bueno, yo voy a hacer lo mismo. Y lo más importante es que las dos amamos a Gilda muchísimo y que las dos entendemos perfectamente que lo que estamos acá es con una misión de pasar un mensaje a las nuevas generaciones que vienen para que entiendan quién era Gilda realmente. ¿Crees en la parte mística de Gilda en esta leyenda en la que se ha convertido? Yo creo que todos somos energía y que todos tenemos una luz interior. Particularmente Gilda era un ser muy luminoso. Para mí hay magia volando alrededor constantemente de ella, de su mundo, de su universo. Y yo la puedo sentir. Te voy a dar 4 títulos de canciones de ella y me gustaría que me dijeras con cuál de todos te identificás más vos. Ok. ¿Fuiste? Noches vacías, No me arrepiento de este amor y Corazón valiente. Tu carácter. Corazón valiente, me parece. lo sabía de antemano. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte. No me arrepiento de este amor también,
yo siempre fui como así, de no arrepentirme por nada de lo que hago. De las cosas. Y eso es lindo. Y también siento que tengo un corazón valiente porque muchas veces abro mi corazón sin importar qué. Siempre elijo con mi corazón. Y digo siempre lo mismo, uno nunca se puede arrepentir de elegir con el corazón. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón. Ama es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Le faltas un poquitito para despedirnos? Danos ese gustito. Bueno, vale. No debemos de pensar que todo es diferente. Ni momentos como este quedan en mi mente. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Basta, se hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Qué linda que es la música de Gilda. Son todos hits. Cuando empezás a repasar las canciones, seguramente bailaste en algún cumpleaños, en una fiesta, lo escuchaste en un boliche. Es la música de Gilda. Va a trascender seguramente a través de los años porque ya lo ha hecho en estas dos décadas sin ella. Y saben que esta serie es de los mismos productores de la película que en su momento interpretó Natalia Oreiro, quien, por cierto, le dio su bendición, su aval a Brenda Snicker para hacer la serie. Más que nada porque no quería repetirse, ya había hecho la película y no tenía demasiado sentido protagonizar la serie. Además, de paso, le dejó un lugar a otra fan como ella, que es Brenda Snicker. Me muero por verla, falta todavía porque está en pleno proceso de producción. Nosotros nos vamos a un corte, muy cortito, como dicen, trilladísimo en la televisión, pero es verdad, es muy cortito. Preparen si quieren el mate, las facturas y mientras tanto agarran el celular porque pueden seguir jugando con nosotras al ping-pong pochoclero. Me quedé pensando, ¿Tom Cruise o Brad Pitt? Ahora lo resuelvo. En el corte y ya volvemos. En Chicas Pochocleras, ya estoy con el pochoclo en mano. Me encantan los dulces. Hoy no está Barbie, que a ella le gustan los salados, pero la tuvimos desde Los Ángeles porque está de viaje haciendo entrevistas exclusivas para nosotros, para este programa que hacemos con tanta alegría, con tanto amor. Yo ya estoy en el sillón, estoy lista para ver los adelantos de cine que se viene en este 2019. Una de las películas más esperadas, sin duda, es Toy Story 4. Ya pasaron más de 20 años desde la primera, que se estrenó en 1995. ¿Saben qué? Fue la primera película cinematográfica completamente animada por computadora. Y un dato más que anecdótico es que la segunda, la de 2010, tuvo más recaudación en taquilla que la primera, algo que en general no sucede, ¿no? Esto no cumple con la regla de que las segundas partes nunca no son buenas. Imagínense que esta ya es la cuarta y esta nueva aventura de Woody que desembarca en un parque de diversiones con nuevos personajes, con nuevos amigos y, por supuesto, con su compañera entrañable, Bonnie, que lo desvía de la carretera y hacen que terminen en este lugar. Este es el nuevo adelanto de Toy Story 4. ¿Lo compartimos con ustedes? How you like that, cheetah? To infinity and my foot! Boom! In the vacuum of space, they cannot hear you scream! Quiero ver esta película ya, pero tenemos que esperar para mediados de junio, mediados de este 2019. Se nos terminó el programa, estoy comiendo los pochoclos, quiero seguir con estos, con los que me gustan a mí, con los dulces. Gracias por estar, gracias por compartir una tarde más con nosotras porque somos las Chicas Pochocleras. Los esperamos el próximo sábado acá en la pantalla de C5N a las 4 de la tarde. No se olviden, en un nuevo programa para compartir con ustedes las series y las películas del momento y además esto que vamos a ver ahora, una de mis secciones favoritas, además del ping-pong y todas las entrevistas, son los momentos más graciosos nuestros. El backstage, el detrás de escena de las entrevistas. Véanlo. This is my idol.
Thank you. I don't know how I'm going to handle this situation. You're going to be just fine. I don't want to get emotional, but honestly, this is a dream come true. Rebby, you're shaking and it's so endearing. Don't make me feel so nervous. I know, but I just wanted to acknowledge it because I'm so moved by it. Thank you. Let me take your hand so you feel better. Here. Give me all your power. Okay. No nos vamos a meter en la intimidad de tu pareja con Paulo Dybala, pero te voy a poner a pruebas. ¿En qué club de Córdoba debutó? Opciones. ¿Talleres de Córdoba? Te lo puedo decir sin que me digas opciones. Bueno. Para no. ¿Cómo le llaman a la Juventus? ¿La Bella Dama, la Vecchia Señora o la Dona Immobile? No, la última es una canción. La Dona Immobile. Y te quiero contar algo curioso, Fer. Cuando terminaba la nota, sí. A Margot Robbie se quedó enamorada de Argentina cuando vino a filmar la película con Focus. ¿Con quién? Ay, le encantó Argentina. Odio que me pase esto, que se me va el nombre de un mega actor, por no Dios. No importa. Mirá, ¡sí, Will Smith! ¡Will Smith! ¡Will Smith! ¡Will Smith! It's a weird time before they start rolling. You're like, they say rolling, you're like, oh. Okay. Ready? Yes. Okay. Fernanda Arena of C5M.